Oh my God, chicos, qué frío. Se ve que me acabo de levantar, ¿verdad? No de despertar, pero sí de levantar de la cama. Miren el viento, la brisa que hay, pero los vine a buscar porque los tenía aquí, los dejé aquí. Anoche nos regresamos, como pueden ver, estamos en la casa. Peter no pudo hacer lo que tenía que hacer porque le hicieron algo mal, entonces tiene que mandarlo a arreglar. Estoy viendo los peces. Hace demasiado, demasiado frío, chicos. Quiero mostrarles, creo que les había comentado de las... De... Miren, ya va. Quiero mostrarles cómo ya nos están saliendo flores. Ven, miren. Para las mandarinas, miren. Ay, no sé si pueden ver, aquí hay otra. ¿Dónde hay más? Había un montón, ahí hay, pero bueno, ya ven que esas se caen y... A ver, aquí miren, allí. No las pueden ver, pero ya tenemos... bastantes flores. Uy, no, me tengo que ir. Miren, aquí hay más flores. Y ya van a empezar a salir las mandarinas pronto. Cara, el viento está a todo lo que da, miren. Y tengo frío porque no cargo, o sea, cargo unos chores nada más. Y hace demasiado frío porque hay viento. No sé si es porque es temprano todavía. Ok. Los vine a buscar, vine a buscar la laptop y te está haciendo huevitos. Vente, mamá. Uy, no, qué frío. Vente, papá. Frío, 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 señores. So cold, baby. Oh my God, sí. Pero buenos días. Así que, yes, amanecimos aquí. Nos vinimos ayer ya tarde. Porque les digo que mi esposo no pudo hacer nada, ¿verdad? Perdimos tiempo. Bueno, hizo algunas cositas en la casa. Oh, yeah, I still do stuff in the house. Sí, le hizo. Hizo eso de pressure washer, de limpiar bien el cemento, la casa y todo eso, el garaje. Aquí abajo. Me meteré a 8. Vente, papá. Dale, papá. Dale, 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 dale. Que hace demasiado frío. Come on, inside. Inside. Dale, loco. Peter está obsesionado, chicos, con el bego. Déjeme, voy a sacarlo. Cuando fuimos donde los chinos, ¿se acuerdan que estuve agarrando huesitos? Aquí están los huesitos. Voy a hacer mi sopa favorita china. Bueno, una de mis sopas favoritas, a mí me encanta la sopa, cualquier tipo de sopa, pero voy a hacer esta que mi mamá me hace que me encanta. Entonces voy a dejarlo hervir y ya le boto el agua y lo volvemos a hervir. Ya cuando esté listo les muestro. Es más, tengo que ponerme a picar todo, pero ya en un rato me pongo a hacerlo. Ya se hirvió esta cosa, entonces como les digo, ahora lo volvemos a hervir. Estoy pensando, ¿saben que me gustaría comprarme una olla un poquitito más grande que esta? Porque a veces esto para sopa como que no es nada, especialmente porque casi no tiene agua. Especialmente porque tú pareciera que fuese bastante, pero cuando le sacas todos los huesos, el agua está como hasta aquí, una cosa así. Voy a dejar a que vuelva a hervir esto y me voy a poner ya a picar todo esto. Y lo quiero hacer desde la mañanita porque las sopas normalmente tienen mejor sabor cuando lo dejas cocer por más tiempo. Entonces este es un tipo de kwa, así le llamamos nosotros, coreano. Entonces esto es lo que le va a dar sabor y obviamente zanahoria, papa y bastante cebolla. Por otro lado, Peter por fin me va a hacer esto, chicos. ¿Se acuerdan que yo agarré un rack en Temu que va a ir aquí? Creo que venía uno solo, va a ir abajo uno solo, pero luego voy a agarrar uno para acá y creo que arriba lo voy a dejar así. Pero creo que sí, creo que viene uno solo, pero aquí voy a poner lo más importante por los momentos, ¿saben? Entonces eso lo vamos a hacer también el día de hoy, porque desde cuando tengo el rack y desde cuando tengo los contenedores esos de vidrio para poder rellenarlos y no tener estos así, ¿ven? Entonces eso lo vamos a hacer el día de hoy, claro que sí. Y bueno, a ver si me doy una cambiadita ahorita en un rato. Me quité el suéter porque afuera está frío, pero adentro de la casa no, adentro de la casa no hace frío. A ver, ¿dónde está el rack? Aquí. Lo único que yo no sé si es que cuando yo lo abrí, yo de casualidad le boté los tornillos. Eso es lo único que no sé porque no lo vemos y obviamente tiene que, a juro, venir con tornillos. Es imposible que no venga con los tornillos, ¿saben? Entonces trajimos unos allá de la otra casa. A ver si Peter me lo puede poner. Nos hace falta uno solo. Solamente tenemos tres. Y creo necesitamos cuatro. Pero yo sí creo que lo tiré en el momento que hice el unboxing y no me di cuenta, ¿saben? Miren, así viene, miren qué chévere. ¿Ven? Viene, es un rack solamente para la parte de abajo, pero vienen dos. O sea, puedes poner dos cositos.
Oh my God, baby, we need more. Necesitamos uno, dos, tres más, baby. Yeah. Necesitamos tres. Vamos a buscarlo donde your dad. Mi suegro solamente tiene así, de estos chiquiticos. Necesitamos tres más. Pero quiero que me ponga esto. Sí, porque sí. Sí, porque sí. Y miren, miren qué chévere. Viene también con esto, que lo vaya al final a pegar, porque esto es para que tú lo pegues y sepas qué tienes aquí arriba y qué tienes aquí, sin tener que estar acá rato como que jalándolo para ver. Entonces, a lo mejor y sí se lo pegue, pero de todos modos los potecitos, que tengo que ver dónde los puse, no recuerdo dónde están, porque les digo que desde cuando lo tengo y pues no lo he hecho, entonces tengo que buscarlo. Entonces también nos vamos a poner a hacer eso, a pegarlo y a todo eso. Nos hace falta tres tornillos, porque le digo que lo boté, porque miren, aquí no está. Yay, yay, chicos, miren lo que encontré. Y esto, si no me equivoco, vino con, no sé si es que vino con este mueble, el que está ahí. Creo que sí, creo que vino con ese mueble. Así que bueno, ya lo encontré, qué chévere. Por cierto, voy a decirle a Yami a ver si puedo ir a buscar para planchar aquí también abajo, porque no tengo plancha, entonces lo necesito y quiero ver cómo se va a ver. Pero bueno, encontré tornillos chiquitos y también había encontrado uno extra, así que yay. Lo que pasa es que este es un poquito más finito que estos, pero bueno, puede ser que él ponga estos cuatro y dos con uno de estos, así que son un poquito más finitos. Ok, chévere. Pero bueno, me pongo a picar esto porque ya esto se va a hervir y tengo que echarle todo. Menos la papa sería lo último que le voy a echar. Miren, ya está aquí Pirito tratando de hacer mi proyecto. Dice él que todos los proyectos míos no le gustan. ¿Verdad, baby? Y todavía le falta ponerme la luz ahí, baby. There's a lot of work. Baby, can you give me a marker, ok. Así que bueno, ya les voy a mostrar cómo queda. Miren, ya Peter me lo puso, chicos. Miren qué cool, ¿ven? Y entonces tú vas y agarras aquí, 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 y caben varios, o sea, caben bastantes aquí. Y como les digo, a lo mejor le pegue las cositas aquí, así tú automáticamente ya sabes dónde están las cosas. Creo yo que lo voy a hacer así, no sé todavía, pero está cool, ¿verdad? Pero ahora él va a tener que subir este de aquí, porque si no va a pegar con los spices de aquí. Entonces ya va, voy a sacar los potecitos para medirlo. Estos los compré hace, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo ya en Amazon. Déjenme les voy a mostrar. Miren, estos fueron los contenedores que yo agarré. Hay de muchos tipos, pero yo quise este porque me gusta que tiene los dos lados. Saben, lo puedes utilizar de esta manera, puedes utilizar de esta otra manera. Y hay unos que son como de madera la tapa, pero a cada rato cuando cocinas tienes que abrirle la tapa y eso es un fastidio. Entonces lo quise así. Yo creo que voy a tener que comprar más. Ni me acuerdo cuántos venían aquí. Yo pensé que había ordenado más. Sí, yo pensé que había ordenado más. Bueno, dejen ver. Porque en realidad no necesito llenar como todos. Todos, no. Mira, baby. Mira. Oh, that's pretty. And then we're gonna put the stickers here. Ok, déjenme medir. Vamos a hacer esto, chicos, de los envases. Lo voy a hacer. Les voy a pegar el sticker. Lo voy a limpiar con alcohol. Ay, por cierto, déjenme ver qué hora es, porque en un rato tengo que publicar el video. Bueno, el sponsorship. ¿Qué les iba a decir? Bueno, lo voy a pegar los stickers y ya los voy a lavar. Luego de pegarle los stickers, porque no quiero como que si se le llena de grasita algo aquí, después no le puedo pegar bien el sticker. Pero, nada, voy a tratar de poner los que más utilizo, porque obviamente solamente tengo 12, luego puedo comprar más. Pero les digo, yo soy una persona que siempre cocino con las mismas cosas. Esto más que todo, si pongo otras cosas, es más que todo por look. Pero normalmente siempre me voy por... Bueno, normalmente siempre cocino con lo mismo. Los acerqué otro poquito más, porque estaban bien lejos. Pero normalmente les digo que siempre cocino con lo mismo. Entonces, dejen de encontrar. Por cierto, estos también yo los compré en Amazon. No me vino con esto. Hay algunos que vienen con esto. Yo lo compré sin eso porque me salía más económico y aparte yo ya tenía esto. Y aparte yo no los quería en negro. Yo quería las etiquetas en blanco. Entonces, por eso. A ver. Baking powder, baking soda, adobo. Pudiese pegar adobo, pero yo no soy... Es más, ni siquiera tengo adobo en la casa. Pero lo puedo tener como por, como les digo, por look. Igual que el curry, todavía no lo voy a pegar porque quiero tratar de pegar los que más utilizo, pero el curry también tengo ahí. Ok, garlic powder. Hay garlic powder y hay garlic salt. Normalmente tengo también garlic salt,
Pero normalmente no me gusta comprar garlic con sal ni nada, porque normalmente siempre queda demasiado salado después las cosas. Ok, agarrar un poquito de alcohol para limpiarlo. A ver, ¿dónde se va a pegar? Aquí. Lo limpias con alcohol para que se pueda pegar bien, ¿saben? Le quita la grasita y todo eso. Entonces, lo limpio, lo dejo que se seque. También tengo uno de garlic salt. No sé si todavía pegárselo o todavía no. Epsom salt. Wow. Wow, también hay que salsa inglesa. Que es un nombre más raro en inglés. Se llama Worcester. Bueno. Ni lo puedo mencionar. Turmeric también tengo. Voy a tratar de sí de llenar todos, pero lo primero es lo primero. White pepper. Ahorita no tengo white pepper. No, yo debo tener. Lo que pasa, los chinos utilizan mucho white pepper, el white pepper. Vamos a pegarle esto. Espero me salga bien, porque si no me sale bien, me va a dar algo. Y no solamente eso, chicos, sino que de esto no tengo para repetir. Entonces espero que me quede bien. Ah, no, todavía está un poquito mojado. ¿Saben qué? Déjenme limpiarlo. Ok, ya lo limpié. Listo. Creo que mejor los pego así de medio lado que así. Se me hace mucho más fácil, pero ahí está. Garlic powder. Wow, love it. Love it, love it, love it. Es perfecto. Porque yo estaba dudando que si les iba a quedar o no estos, pero miren, le quedó perfecto. Así que bueno, ya tenemos el primero. Ahí. Como les digo, tengo garlic salt. Ahorita veo. Ahí está fish sauce, white vinegar, wasabi, mustard, thyme. Miren, ya están listos. Les voy a mostrar cómo se ve. Aunque ya se los había mostrado, ¿verdad? Ahí está. Puse los que más uso. Y también puse este. Este casi no lo uso. Pero como está dañado, entonces para ponerlo una vez. Y este, como este no es el pote original, mi mamá me lo puso ahí. Entonces también puse de este. Y bueno, por acá tengo otros que eventualmente compraré más de esos contenedores para poner. Todos estos están ahí. Hasta el nutmeg, o sea, esto está ahí también. Este ya casi ni tienes. Lo voy a terminar de usar hoy en la sopa y lo boto. Pero, sí, miren. Oh, yo tengo este que es garlic pepper. No hay garlic pepper, pero hay garlic salt. Pero yo, pues, normalmente casi no uso este. Aunque no dice que tiene sal, pero sí tiene sal porque es un poquito salado. Este lo compró mi mamá. También tengo que comprar para siso. Yo creo que otra cajita más y queda perfecto. A lo mejor arriba no ponga más nada, porque arriba solamente tengo como contenedores grandes. Lo puedo dejar ahí porque aquí me va a caer completico todo lo que, pues, necesito. Y eso era, como les digo, lo que pues estaba buscando. Así que bueno, voy a ponerme a lavar estos contenedores, chicos, ahorita. Y a lavar los platos, que tenemos algunos platos ahí. La sopa todavía se está haciendo. Queda 53 minutos. Y entonces ahí le voy a echar ya las papas. O en un rato le echo las papas. Las papas nunca se las echo de una vez porque bueno, ya ven que las papas se hacen
en un 2x3 y no queremos que se dañe. Entonces nada, voy a lavar aquí rapidito y ya en un rato me pongo a editar. No sé, pero el internet, chicos, al principio cuando nos habíamos mudado aquí batallaba un poquito. Ahora siento que los videos se suben súper súper rápido. Por cierto, tenemos todas las ventanas abiertas porque el clima hoy está para tener la ventana abierta. La brisa está increíble. Nada como respirar ese aire fresco, puro, me encanta. Y gracias a muchas personas porque estoy leyendo todos sus comentarios donde me estaban diciendo que les encantó las sillas y que les encanta donde las puse. A mí personalmente también me gusta muchísimo. Solamente vi un comentario que decía que le estoy quitando como lo minimalista a la sala porque ya es como que mucho mueble. Y miren, mi look es, sí es como minimalista, pero en el sentido de minimalista en adornos, no minimalista en poner cosas. Estas sillas siempre las había querido ahí, siempre había sido mi visualización, pero como que yo dije, a lo mejor va a ser too much poner sillas ahí, porque a lo mejor va a estorbar como el paso del cuarto a nosotros, al hallway y así, y la verdad es que no, todavía hay demasiado espacio, chicos, está perfecto, está increíble, me encanta, y todavía tenemos bastante espacio para caminar por todo alrededor de aquí de la sala. Me encanta, y me encanta que cuando me siento ahí puedo mirar hacia afuera y se ve divino. Y me encanta que cuando haya personas aquí sentándose, hay personas que se pueden sentar ahí. Porque en Año Nuevo teníamos que mover las sillas, los bar stools, para ponerlos aquí. Entonces ahora pues buenísimo. Eso sí, muchos me dijeron que obviamente se me va a ensuciar porque es blanco, o muchos me dijeron que no podían tener sillas así porque tenían niños, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, todo esto es más que todo por look. Vamos a ver qué pasa el día de mañana que tengamos niños, cómo será todo esto, pero por los momentos lo queremos disfrutar y pues así se va a quedar. Voy a comprar un spray que ya a mí me había comentado ya hace tiempo que se supone que se lo tenía que echar a los muebles y nunca lo compré. Tengo que comprarlo para echarlo y proteger esto. Obviamente, cuando vengan visitas, obviamente les voy a decir a las personas que cargan blue jean y todo eso que no se van a sentar ahí, o si no, simplemente pongo algo ahí para que se sienten y ya. Para eso no hay problema, chicos, para todo hay solución en esta vida. Como les digo, yo me estoy disfrutando, es que ahí no lo ven, estoy disfrutando las sillas ahí, la verdad, lo amo. Pero bueno, les quería comentar eso. Déjenme, me pongo a lavar los platos, como les digo. Ay, es que va a ser hora de almuerzo también pronto. Voy a hacer almuerzo y todo eso y a lo mejor me pongo pues a editar. Como les digo, los videos ahora se están subiendo pues rápido, entonces eso es lo bueno. Por cierto, algo que me encanta es como que ver el fondo de la casa. Se ve tan lindo, miren, es demasiado bello. Se ve espectacular, chicos, I love it. Déjenme dejar de hablar, voy a lavar los platos para poder cocinar y todo eso. Miren lo que anda mi esposo. Cora anda ladra porque Peter anda haciendo esto, pero va a cortar solamente las cosas que sobresalen, que están muy alto, para que no se vea así de feo. Y como no tiene la máquina para la... ¿cómo se llama? La máquina esa para la grama, pues lo tiene que hacer de esa manera. Aquí no paramos, chicos, aquí siempre estamos haciendo cosas. Miren, ya está listo. Así queda, así se ve. Y como yo siempre estoy cocinando, bueno, la cocina obviamente está aquí y puedo ver aquí todo, así que así lo puse. Y puse de este lado los que yo más utilizo, que ya saben, es sal, pimienta, garlic powder, paprika, orégano, comino. Está aquí atrás. Puse otras cosas aquí atrás. Y bueno, aquí pues sobran dos. Obviamente tengo que poner más. Lo que sí veo, y sí, si se preguntan si está bien fuerte, porque esto no es que pese así mucho, está bastante fuerte. Entonces me encantó, está divino. Como les digo, no creo que arriba ponga, a lo mejor y sí, a lo mejor no. No, yo creo que sí, porque en cada de esto cabe, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, o sea 10. Y aquí todavía me sobra un montón de cosas. Me sobra todavía bastante, ¿saben? A ver, 1, 2, 3, bueno, este no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, este no sé qué es, 7, 8, 9, 10, este no. Bueno, sí, tengo sal allá. Ahora perdí la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Wow! Bueno, tengo que ver, chicos, porque aquí, como les digo, aquí me caben 10. Por lo menos hay cosas que no utilizo, por lo menos esto. O hay algunos que en realidad no necesito poner en un contenedor de eso. Ah, esto no va, ¿ven? 12. Bueno, ahí vemos, chicos.
pero probablemente solamente deje esto aquí y entonces aquí puedo dejar cosas grandes y así. Pero esa fue mi idea. Love it. Love it, love it, love it. Me encantó. Miren, chicos, les quiero mostrar la sopita. Miren, qué delicia. Una sopita muy rica, asiática, pero tiene papa y zanahoria, entonces demasiado rico. Así que ahí está. Wow, chicos, es día de quehacer en esta casa. Miren todo este roperío que hay que poner. Pero lo vamos a hacer ahorita de una vez para salir de todo esto, chicos. Así que vamos a darle. Listo, chicos, ya no hay ropa, ya las puse todas, por fin. Pero ¿saben qué? Quiero arreglar mis matas de olivo que están acá, porque no sé por qué se está poniendo amarilla. Peter dice que puede ser porque o está muy seca o porque le puse mucha agua. Yo creo que está seca porque no le he echado, o sea, a lo mejor le puse mucha agua la otra vez y a la misma vez está seca. Ay, Corita linda. Entonces, ay, cada vez que ve algo, salta la loca. Entonces, le voy a echar agua ahorita, pero no quiero que le pase nada porque me está creciendo. Miren, ahí me está creciendo. Y también lo que pasa es que la otra vez estaba así, que había mucho, mucho, mucho viento como hoy. Y le eché tierra y todo eso y se me cayó y se le botó todo. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a volver a echar, le voy a echar agua y bueno, a ver qué pasa porque... Miren cómo me está creciendo, ven. Listo, chicos, ya le eché la tierra. Ahí está. Y también le eché un poquito de agua. Yo creo que la vez pasada le eché mucha agua, porque estas matas no les gusta tanta, tanta agua. Entonces eso fue lo que pasó. Hoy me aseguré de echarle un poquito y que saliera y ya. Pero eventualmente yo le puse la tierra ahí. Voy a ver si Peter le puede abrir hueco a esto, porque eventualmente lo quiero poner aquí. Primero va a crecer un poquito más y bueno, va a tener mucho espacio y no se me va a caer, ¿saben? Eso es lo que quiero. Entonces voy a ver si me lo abre pues hoy. Pero obviamente necesitaría más tierra, no tengo lo suficiente como para llenarlo. Va a ir directamente ahí y voy a tener que comprar como unos platitos transparentes para poner abajo, porque yo creo que esto me va a costar a cada rato moverlo para echarle agua, ¿saben? Pero no puedo dejar que el agua caiga aquí porque va a manchar todo esto. Chicos, ahorita vinieron Yami y mi suegro porque la laptop de Yami no está funcionando, entonces Peter se lo va a arreglar. Y Yami me trajo este agua para que lo probara, entonces lo voy a probar porque es que como ahorita estamos tomando agua de botella, para mí el agua de botella tiene un sabor raro, entonces ella me dijo que probara este agua, así que lo voy a probar ahorita, pero estoy lavando ropa a la misma vez también. Y miren, les quiero decir, yo soy súper fan de esta lavadora, chicos. Amo demasiado porque puedo dejar la ropa remojando a diferencia del otro tipo de lavadora. Lo detesto, la verdad, no me gusta para nada. Y bueno, ya lo dejé remojando como por una hora, así que ahora sí lo voy a poner a lavar. Y otra cosa, el detergente que estábamos utilizando, o mejor dicho, este que estamos utilizando, no me gusta tanto. Definitivamente voy a seguir comprando el que normalmente, el que me recomendó Yami, que está buenísimo. Pero bueno, vamos a terminar de lavar esta ropa. Y ¿saben qué? Estoy aquí pensando qué hacer, porque hay ropas que no puedo meter a la secadora. Y como hay ropa que no puedo meter a la secadora, necesito como un espacio para poder guindar ropa. Entonces estoy más o menos como viendo cómo hacerlo. No tengo idea. Pero eventualmente a mí me gustaría que Peter me pusiera como una tabla aquí. Creo que lo quiero, no estoy segura todavía. A lo mejor quiero que me ponga una tabla aquí, ahí pongo los detergentes, así bien bonito. Creo que una vez lo llevé a Target para que viéramos el jar,
porque aquí tenemos esto que en realidad era para eso también. Al final tenemos el wifi aquí, que saben que no la pensé porque yo no sabía en realidad dónde iba a ir la lavadora, dónde iba a ir la secadora, pero nosotros tenemos que poner las cosas del wifi aquí porque ahora está aquí las cosas de lavar, el detergente, y aquí está las cosas del wifi y la lavadora está aquí. Pero entonces no sé, a lo mejor si me pone la tabla, a lo mejor lo pongo ahí lindo, todavía no sé. Saben que todavía hay muchos proyectos para la casa, pero estoy pensando entonces a ver dónde puedo poner para guindar la ropa. Tengo que ver, porque bueno, ya saben que aquí tenemos el water heater, que estorba, el aire acondicionado. Peter les había preguntado si ellos lo podían hacer arriba, en el ático, y bueno, es que no. Y bueno, ya saben que nuestro builder era un poquito como gruñón. O sea, no era gruñón, pero si le decías que hiciera cosas así como extra, no le encantaba, porque obviamente ellos querían sacar su trabajo rápido. Pero bueno, tengo que pensar, a lo mejor puedo poner como un rack y ponerlo aquí, no sé. Necesito algo como para secar la ropa que no se pueda meter en la secadora. Ya saben ustedes que siempre al final me las ingenio. Y no sé, a lo mejor aquí pongo un cuadro, o no sé si un cuadro para tapar. Y aunque esto no me molesta, no me molesta esto aquí porque aquí entramos nada más, pero a lo mejor pongo un cuadro aquí lindo, no sé, vamos a ver qué pasa. Pero sí, les quería comentar esto de la lavadora y de la secadora, porque es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Por cierto, tengo que pedir un bombillo de esos, porque este bombillo está como flasheando a cada rato. Se ve bien iluminado la cosa, pero si tuviésemos el otro, probablemente se vería un poquito más iluminado. Así que, pues lo tengo que pedir, porque este color es diferente que el resto de la casa. Ya ven que tenemos colores diferentes. Aquí es amarillo. Los baños son como bien azulados. Bien, bien azulados. Ah, nunca, no sé si yo les mostré al final las cortinas. La cortina que utilicé para este baño, que se parece mucho a las cortinas de la casa, y la verdad me encanta. Este quiero cambiarlo, el de los dos cuartos, porque estos se ponen bien, bien feos, chicos. Se aplastan, se ponen horrible. Y estos, ¿se acuerdan que los compramos en Target? Me faltan más florecitas estas para que se vea lindo. Y bueno, aquí está la vela esta que me regaló la tía de Peter, Lidia. Y pues combina con... y pues combina aquí con las cosas que tengo en este baño. Pero sí, como les digo, el del baño también es azul. Todos son diferentes. El chito está cansado de ladrar y ladrar y ladrar, porque cuando ya mi suegro estaba aquí, andaba ladri, ladri, ladri. Vamos a ver. Wow. Es que lo que ella me está diciendo, que mientras más pH, creo que ella me dijo. No me acuerdo si era pH. Creo que sí. Ella me dijo que mientras más pH, el agua es más suave. Y yo pues esas cosas no lo sé, no lo sabía. Y wow, de verdad que está rico, está bien. Es que los otros aguas tienen un sabor como raro, un aftertaste. A mí me cuesta tomar agua, pero yo trato, últimamente ya después que yo empecé a entrenar y todo eso, yo trato de tomar más agua. Especialmente en la casa de Orlando, el agua de allá me encanta, chicos. Y ahí yo pudiese tomarme dos cosas de mi Stanley Cup. Pero aquí se me hace tan difícil porque no, el agua no me gusta. O sea, es difícil la cosa. Pero este está rico. Lo voy a decir ahorita. Está bien, bien rico. Vamos de salida, chicos. Show me inside the truck. Ajá, Peter quiere que le muestre su carro. Vamos de salida porque lo llamaron para decirle que su batería ya estaba listo para ir a recoger. ¿Se acuerdan que en estos días cuando fuimos tarde a Walmart, pasamos a Advance y así? Entonces le dijeron que ya estaba listo, así que lo vamos a ir a buscar ahorita. Y Peter quiere que les muestre la troca. Sin silla, sin nada. Él lo está limpiando porque cuando él lo compró, él nunca tuvo el chance de poder limpiarlo ni nada. Entonces él ya lo quiere empezar como que de verdad arreglar, porque va a ser su carro ya de manejo diario. Entonces él, pues ahí está la máquina para limpiarlo. Ya llegamos aquí, chicos. Vamos a bajar porque me hago del baño. Bueno, solamente vinimos a cambiar la batería de Peter. Miren, chicos, está pasando. Bueno, no es el tren, pero llevan dirt. No, gravel. Eso es gravel, ¿verdad? Baby? Nunca lo había visto pasar. A lot of gravel, ¿eh? Uh-huh. Wow, fue cortito.
Ya Peter me dijo que terminó aquí. Entonces déjenme mostrarles. ¿Tú qué, loca? ¿Tú qué? Está más loca. Está loca, mira esa loca. Posición de ataque, mamá. A ver. Wow, miren, ahora hay que esperar a que se seque. Wow, guys, good job. Ahí tienes que limpiar. In there, yeah. Wow. No stains. Good job, Just baby. gotta Ahora dry like sí, you said. limpiecito. Ahora tienen que dejar pues que se seque. Good job, Worms. Ya vamos a comer, chicos. Miren, comida bien completa, ¿verdad, bebé? Restaurante de Carol. Así que ahí está. Ahí está Bienvenido. el mío. Estoy viendo a Alejandro Chabán. Así que se están comiendo, ¿cómo se dice, bebé? Buen provecho. Limpié ya la cocina, mis chicos. Todo limpiecito. Lavé los platos que ensuciamos ahorita. Mi mamá feliz por la comida que comimos, porque para ella siempre hay que haber vegetales en la mesa. Ya limpié aquí, me voy a ir a echar ahorita un baño. Tengo que debatir qué voy a hacer, si me voy con mi esposo, si me quedo, si no me quedo. No sé, la verdad, qué es lo que voy a hacer. Así que tengo que ponerme a debatir ahorita en la cama mientras estoy acostada, a ver qué voy a hacer, a ver si voy o si no voy, me quedo, no me quedo. Bueno, porque el único problema para mí es cuando voy, primero porque no tengo mi carro o no puedo manejar su carro y no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué voy a compartirles a ustedes? ¿Me entienden? Entonces, ese es mi único problema. Obviamente, me gusta estar allá porque estoy con él, etcétera, etcétera. No me da para el trabajo, ¿me entienden? Entonces, nada, tengo que debatir, ver todo eso. Pero nada, chicos, ya voy a pasar a despedir a ustedes. Gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote y donde quiera que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.